Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado y también al público que se conecta por primera vez con nosotros. Les damos la bienvenida a una edición más aquí en Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando la doctora Ofelia Lourdes Figueroa Ingunza. La doctora es médica oftalmóloga y actualmente labora en la Clínica Internacional. La doctora va a resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tengan respecto al tema de las cataratas, una enfermedad muy frecuente. Bienvenida, doctora Figueroa. Buenas tardes con el público oyente. ¿Qué tal, doctora? ¿Podría por favor activar su cámara? Ah, perdón. Buenas tardes. Ahora sí me dejo ver. Ahora sí la vemos, doctora. Bienvenida Ok. nuevamente, doctora Ofelia. Bien, les indicaba que si desean participar de este espacio, nos deben dejar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión en vivo. Y antes de iniciar, quisiera mencionar que según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, las cataratas son la primera causa de ceguera y afecta entre el 48 y el 58% de las personas de la tercera edad. Bien, habiendo dicho eso, doctora, por favor, iniciemos ya con esta transmisión en vivo y coméntenos qué son las cataratas. Adelante, doctora. Bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Se calcula en nuestro país un porcentaje de un 48 a un 58% de nuestra población en pacientes de edad adulta, ya que este problema, esta patología se puede presentar a toda edad. Según la OMS, más o menos existe 2.200 millones de personas que tienen problemas visuales, de los cuales 10 millones tienen que ver con problemas que se puedan resolver. Y dentro de esos tenemos un 18 millones de aquellos pacientes que son cataratas. Esta catarata se considera la primera causa de ceguera en nuestro país. Y lo bueno que es una ceguera reversible. ¿Qué significa eso? Que yo con una cirugía yo puedo restablecer o mejorar su visión, ya que existe otro tipo de patologías oculares que pueden producir ceguera irreversible, como es el glaucoma, que se considera la segunda causa de alteración visual en nuestro país en pacientes adultos. Así es, Bueno. doctora. Doctora, y coméntenos cuáles son las causas de las cataratas. Bueno, las causas de las cataratas es básicamente se presenta en edad senil. Y tiene que ver un poco con el envejecimiento, con el uso externo de ciertas, por ejemplo, personas que se han estado expuestas mucha a radiación solar, todo tipo de radiaciones. También aquellos que usan mucho el tabaco, una vida un poco desorganizada. Algún tipo de personas que tienen algunas enfermedades sistémicas como la diabetes, que también va a involucrar o me va a producir alteraciones a nivel ocular. Doctora, nos consultan cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Antes de decirte los síntomas, quiero explicarles un poquito qué es la catarata. La catarata viene a ser una opacidad de un lente que tenemos dentro del ojo que se llama cristalino. Normalmente nosotros presentamos tenemos un ojito que es el globo ocular. El globo ocular es un órgano con estructuras transparentes. Así, si lo partimos por la mitad, vamos a ver que todas las estructuras son transparentes. Tenemos a la córnea, luego el humor acuoso, luego tenemos al cristalino, el humor vítreo y la retina. Toda imagen tiene que atravesar todos estos medios transparentes para observarlos mediante la retina. Si una de estas estructuras anatómicas está opaca, no, el paciente no va a ver. Entonces, existe la catarata o el cristalino, que es una estructura interna que está dentro del ojito, que normalmente es transparente. Pero con los años existen proteínas, fibras que se van opacificando y van opacificando este lente que es totalmente transparente, como las hojas de una cebolla.
si se van cubriendo. Y ya cuando esto se opacifica de tal manera que ya no te permite ver, se llama catarata. Ahora, no todas las cataratas se operan desde el inicio. Hay que ir viendo que estas opacidades te van alterando tu vida diaria, no te dejan ver bien, no te dejan desplazarte o no te dejan hacer tus actividades normales. Entonces, ahí se indica ya una cirugía de catarata. Ahora, ¿cuáles son como me mencionaste, ¿no? Las causas que ya se lo mencioné, era el envejecimiento, prácticamente se manifiesta a partir de los 40, 50 años de edad, y a no todos se les presenta en el mismo momento. Y cómo uno se va a dar cuenta de que no ve o que tiene este problema, es que básicamente va bajando la visión, vas viendo una visión borrosa, imágenes no nítidas, con el color disminuido, o vemos los faros o los faros de las luces con halos de colores, o nos deslumbra fácilmente la luz. Entonces podemos pensar que tenemos una catarata, o simplemente vamos al oftalmólogo, queremos medirnos la vista y nos damos cuenta de que el lente no me ayuda, y por más que el oftalmólogo me indique más lentes o más medida, yo sigo viendo mal. Entonces, y esta es una indicación de que ya necesito probablemente operarme por esta catarata. De acuerdo, doctora. Doctora, ¿cómo se pueden diagnosticar las cataratas? Es importantísimo una evaluación oftalmológica. Debemos acostumbrarnos que nuestra evaluación oftalmológica es parte de nuestra vida. Así como vamos al odontólogo, tenemos que ir al oftalmólogo. Se recomienda en la vida adulta una vez al año o por lo menos cada 2 años. Ahí van a hacer nuestra agudeza visual, van a evaluarnos mediante una biomicroscopía y probablemente nos van a dilatar la pupila para hacer un fondo de ojo, y ahí vamos a poder nosotros los oftalmólogos y evidenciar si hay una alteración de la agudeza visual, si vemos una opacidad dentro del lente o dentro del ojo, y en el fondo de ojo podemos apreciar la severidad o la opacidad del cristalino. Y el fondo de ojo también es importante en la evaluación para ver cómo está la retina, cómo está la mácula, que son zonas importantes para que nos permiten ver. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo de las cataratas? Bueno, les dije básicamente el envejecimiento, a veces el uso de tabaco, evitar exponernos mucho a las radiaciones sociales, solares. Esos son, digamos que tratar de evitarlo. El envejecimiento no lo podemos evitar, pero sí tratando de llevar una vida sana, haciendo un poco de haciendo actividad física, comiendo sano, para evitar de que rápidamente se nos opacifique el ente que tenemos dentro del ojo, ¿no? Doctora, nos consultan cuándo es el momento indicado para realizarse una cirugía de cataratas y en qué grado sería. Nosotros normalmente operamos una cirugía de catarata cuando la encontramos de moderada a severa. Cuando notamos de que por más lente que le pongamos, la paciente no se siente satisfecha con su visión, ya se considera en algunos sitios, va a depender de la actividad física o la actividad que está acostumbrada a hacerlo el paciente, ¿no? Si digamos que estoy hablando de una persona que ya no le permite ver, no le permite leer, no le permite ver la televisión, entonces ya se debe, y el lente no le está ayudando para ver mejor, se opera. Yo le podría decir que es menor igual a 20-50 su agudeza visual, pero a veces uno como paciente no sabe ni cuánto es su nivel de visión, pero entonces si nosotros notamos de que el lente ya no nos está ayudando, entonces ya es momento de hacerlo. Si estamos hablando de una persona más activa, capaz
un chofer de carro o un médico, entonces notamos de que no me permite ver bien durante mi cirugía, entonces yo tempranamente puedo hacerme una cirugía de catarata y no esperar hasta el final, ¿no? Doctora, nos preguntan si los niños también podrían llegar a padecer las cataratas. Sí, existe un porcentaje de más o menos de 10.000 niños nacidos, 6 de ellos tienen catarata. Estamos hablando de cataratas congénitas y a veces cataratas infantiles. Estas cataratas se presentan a veces asociadas a enfermedades sistémicas o a veces aisladas. Puede ser uno o dos ojos. Por eso es importante detectarlo esto a tiempo, porque si hay una opacificación del cristalino dentro del ojo, yo inhibo el desarrollo visual de un niño. Es muy importante detectar esta patología en niños porque yo puedo restablecer su visión y sobre todo el niño puede desarrollarse normalmente. Pero si yo no detecto este problema, es muy probable que este ojito se ambliopice, y es decir, no se desarrolle y termine siendo un problema de discapacidad visual, y esto va a ser un problema tanto para el niño, para la familia, como para la sociedad. Entonces, por eso es recomendable evaluar a los niños a temprana edad. Como dije yo, nosotros tenemos que, debemos ir al oftalmólogo desde que nacemos, al nacer, a los 6 meses de vida, al año, y de ahí, una vez que el niño ya me empiece a hablar, ya puedo ver cómo está su visión y puedo verlo cada año o cada 2 años. Pero es importante la evaluación desde que nacen. Es más fácil para nosotros los oftalmólogos evaluar a un bebé a veces que a un niñito de 1 año y medio. Entonces me va a colaborar más un niño y yo, mediante un fondo de ojo, yo puedo detectar si tiene o no catarata. Ahora, las cataratas en un niño pueden ser, a veces, no todas son quirúrgicas, pero la mayoría sí lo son. Entonces, el oftalmólogo va a tomar la decisión de operarle o no. Bien, doctora. Doctora, nos consultan qué tipos de lente intraocular existen para colocar en las cirugías y cuáles son los que existen en nuestro país. En nuestro país, en ese aspecto, nosotros estamos muy bien avanzados, porque tenemos las opciones, como en cualquier país desarrollado, colocamos lentes intraoculares, así se le saca el cristalino que les mencioné y se pone un lente intraocular. Estos lentes intraoculares tienen ciertas características. Pueden ser monofocales, significa que es lentes que te permiten ver una visión de lejos buena, o también lentes multifocales, que son lentes progresivos, son lentes que me pueden tener digamos que un solo lente puede tener 3 distancias, me permite ver de lejos, son una visión intermedia o una visión de cerca en un solo lente. Entonces, obviamente, los precios van a variar de acuerdo al tipo de lente que se va a colocar. Doctor, ¿y cuánto es el tiempo de recuperación tras una cirugía de cataratas? Es muy buena. Normalmente, si todo está saliendo bien, el paciente se opera, al día siguiente ya está viendo un porcentaje muy alto de su visión. En los primeros días, digamos a los 3, 5 días, ya está alcanzando su visión al 100%. Para ello sí es importante tener cuidados de evitar una infección, sobre todo después de la cirugía de catarata. Para eso se le da tratamiento por gotas y la inflamación que también va a haber después de una cirugía. Y va a depender un poco del cirujano, del ojo, del paciente, su restablecimiento, ¿no? Pero más o menos a la semana ya está viendo bastante bien el paciente y al mes capaz está haciendo su actividad o su vida normal.
Doctora, nos preguntan si es que se podría realizar la operación de la cirugía en ambos ojos a la vez. Ese es controversial, sí se puede hacer, pero por ética, por razones de infecciones, lo evitamos hacer. Por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo de que ese ojito se pueda infectar. Obviamente usamos tratamiento para evitarlo, casi poco, es poco probable que suceda, pero puede suceder. Una vez que, si esto sucediera, si operamos los dos ojos, fácilmente se contagian los dos y de una cirugía que es con una recuperación buena, un desarrollo óptimo, puede alterarse y me puede producir una endoftalmitis, una infección, y hasta puedo perder el ojo por una infección. Entonces, preferible, le operamos un ojo y a los días, a la semana, 15 días, ya podemos estar operando el siguiente ojo sin ningún problema. A veces en niños se trató de hacer bilateral, es toda una corriente que existe en algunos médicos oftalmólogos, pero siempre existe ese riesgo, ¿no? Ese temor que puede causar una infección. En niños capaz lo hacemos, o bueno, se puede hacer como por el riesgo de que el niño sí tiene que ser bajo anestesia general, ¿no? Está sometiendo a veces niños difíciles, niñitos con síndrome de Down u otras alteraciones que lo vuelve más difícil esta cirugía, ¿no? Pero ya estamos hablando de casos excepcionales, especiales. Bien, doctora. Doctora, nos preguntan si es que con el láser las cataratas se pueden eliminar o estas podrían volver a generarse. Bueno, probablemente no le entienden bien lo que significa láser. No existe, bueno, no, la cirugía de catarata es mediante técnicas como se llama la facoemulsificación y la cirugía extracapsular. Esas son las más frecuentes o más comunes en nuestro medio. La facoemulsificación son unas incisiones pequeñas alrededor de la córnea, más o menos estamos hablando de 2 milímetros, que entra como una sondita dentro del ojo, mediante la facoemulsificación va a fragmentar este cristalino, esta catarata, y se lo va a absorber. Y se deja la cápsula posterior donde se va a colocar el lente intraocular. La bolsita, digamos, lo dejamos para que se coloque ahí el lente intraocular. Eso se llama facoemulsificación, ¿ya? Y existe la cirugía extracapsular, que ya es una incisión mucho ma mayor, estamos hablando de 8 milímetros, y ahí ingresamos y sacamos la catarata en forma entera, íntegra, total, ¿no? Siempre se deja la cápsula, pero se coge ya todo el núcleo, todo lo pacífico, el cristalino. Entonces, no es láser específicamente, ¿no? Bien, doctora. Doctora, nos preguntan si es que la cirugía de cataratas podría tener complicaciones a largo plazo. Sí, toda cirugía tiene sus riesgos, todas, ¿ya? Pero obviamente para eso uno hace el estudio, más o menos ya identifica los problemas que puede tener con cada globo ocular o con cada paciente y va ya comentando eso a la persona. Obviamente dentro de las causas o los riesgos es una infección después de una cirugía. Durante la operación se puede romper esta bolsita que mencioné donde se pone la cápsula, el lente que se llama la cápsula posterior. Eso nos complica una cirugía de catarata. También puede suceder que después de la cirugía, un golpe inesperado, porque mayormente son pacientes seniles que sin darse cuenta se golpean el ojo o durante la noche se pueden golpear el ojito. Entonces se puede complicar esta cirugía. Entonces, sí, tenemos muchos riesgos de infecciones, de traumatismos, incluso hasta puede relacionarse con un desprendimiento de retina, se puede opacificar la cápsula posterior, pero todos son prevenibles, ¿no? Todos se puede evitar, ¿no? Con un cuidado que lo va a mencionar el cirujano.
Doctora, nos consultan qué complicaciones, además de infecciones y hemorragias, son frecuentes: ojo seco, luxación. El ojo seco puede presentarse en cualquier cirugía de oftalmológica, me puede producir un ojo seco. Y lo bueno que esto sucede entre los primeros 3 meses y después se va normalizando. Para eso nos ayudan también las gotas artificiales que tenemos. ¿Qué otra pregunta más? Me dijo, ¿qué otra complicación quería saber? Nos mencionaron infecciones, hemorragias, ojo seco y luxación. La luxación. La luxación puede ser que no se colocó bien el lente intraocular en el momento operatorio o cualquier golpe, como les comentaba. Nosotros hemos visto pacientes que a veces nocturnamente están pensando en su ojo y se golpean. Y eso me puede causar una luxación también del lente. Entonces, va a depender de qué tanto es su luxación para volverlo a colocar, volver a hacer una cirugía o probablemente ya solamente nos quedemos así, ¿no? Con la luxación del lente. Va a depender de los riesgos oculares que tiene el paciente. Doctora, ¿y cómo se puede prevenir las cataratas? ¿Cómo se previene? Como dije, bueno, con una vida saludable, con una buena alimentación, haciendo actividad física regular, no evitemos el sedentarismo y protegernos siempre el ojito del sol, que también nos causa, así como va dañando la piel, también nos puede dañar el ojo, el sol. Doctora, ¿podría nuevamente indicarnos qué son las cataratas para la gente que recién se está sumando a esa transmisión en vivo? Catarata viene a ser una opacidad de lente tenemos no, normalmente un lente que se llama cristalino. Como su nombre dice, cristalino es totalmente transparente y todas nuestras estructuras oculares son transparentes. Por eso es que una imagen que está delante nuestro podemos verla a través de la retina porque nuestras estructuras son transparentes. Pero con los años, algunas proteínas, algunas fibras se van colocando detrás de este lente que se llama cristalino y van opacificando, de tal manera que ya no nos impide ver nítido, lo vemos opaco. Y esto va en aumento con la edad. Y en algunos casos, ya cuando tenemos esta opacidad y vemos que ya no nos deja hacer nuestras actividades diarias, es necesario operarlo. De acuerdo, doctora. Doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones finales que desea compartir con todo el público conectado? Yo les pediría a todo el público de toda edad que deben acudir al oftalmólogo a hacerse una evaluación oftalmológica de toda edad, desde niños muy pequeños. Lo ideal es detectar estos problemas a temprana edad, como les comenté, al nacer, a los 6 meses de vida, al año y cada año, y hasta la edad adulta, entre un año o por lo menos cada 2 años. Porque el ojo es un órgano que está en desarrollo en las primeras etapas de nuestra vida, después llega en la vida adulta y empieza a haber cambios se nota a partir de los 40 años que ya no tiene esa flexibilidad que lo tenía de pequeño. Entonces, es importante hacer una evaluación oftalmológica, primero para que el desarrollo en nuestros niños sea normal. Y después para tratar de identificar problemas o patologías que me puedan dañar el ojo en forma irreversible. Bien, doctora Ofelia, muchísimas gracias por su participación y todos los conocimientos que ha compartido con nosotros sobre las cataratas. Gracias a ti, Eli. Gracias, doctora. Invitamos a todo nuestro público a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como CMP Lima. Y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Buenas tardes con todos. Gracias nuevamente, doctora. Hasta luego.